banderillas de Brooklyn. De Brooklyn. Yo si no, de que no vaya a comprar. Dará muchísimas expectativas. Especialmente hacemos énfasis en la felicidad de los niños. Los niños son el semillero y la base de la fundamentación de un país que saldrá adelante a pesar de todos los obstáculos que tenemos. Tere, mijita, dígame quién es el papá. Mire que eso la alivia, hermana, dígame. Que esta época sea un motivo más para que nuestros niños colombianos sean felices. En esta Navidad queremos proponer la unión entre la familia. ¿Por qué no has venido a mi cuarto antes? Me hace mucha falta, mi amor. Por el papá, mijita, hágame el favor y coja oficio. Llevo 4 años oyéndole la misma canción. Mamita, ¿quién es el papá del chino? Ay, vaya, mi amor, vaya y... No, que afuera. Dígame quién es. Yo se lo traigo de una oreja para que responda de una vez por todas. Ay, pues sí, ¿no es cierto, Tina? Ay, sí, ¿cómo no? ¿Usted se imagina usted trayendo de una oreja al sobrino del presidente? ¿Quién? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Teresa? ¿Cómo así? Pues sí. Sí, Tina. Es que el papá de mi Juan es Eduardo Carbonell. ¡Ay, ya digo, pues! ¿Qué va? ¿Usted dónde iba a conocer al papacito ese también? Ay, mijita, pues para que vea. ¿Qué tal? ¿Usted con quién cree que está tratando? Sí, sobre todo. Sí o no, Virgencita, que yo nunca digo mentiras. Lo que pasa es que como nunca ha salido de este barrio, mijita, pues, ay, claro, le da envidia, ¿sí? Pero ¿sabe qué, Tina? A mí me invitaban a todas las fiestas del Palacio Presidencial. Ay, sí, ¿cómo no? Y eso a uno le tocaba ponerse esos vestidos largos y bonitos y, claro, caminar muy elegante. Pues sí, mijita. Y además como Eduardito siempre me llevaba a mí de pareja a todos los bailes y todo. Entonces, pues claro, a mí me tocaba estar a la altura y todo, ¿no? Ay, Tina, usted hubiera visto el vestido tan lindo, tan hermoso que yo me puse el día en que Eduardito se graduó de bachillerato. Así es que yo me la imagino, Tere. Toda elegante, llena de sedas y perendengues. Es que es facilísimo verla ahí al lado del presidente con esa finura que usted se gasta, mijita. Ay, pues sí, señora. Yo sí me codié con el presidente y con la primera dama. ¿Y qué? En serio, Juan Eduardo, no me digas que tú no has soñado con que tu sobrino te siga tus pasos, ¿ah? Ay, Dito va a ser presidente de este país, mi querida Lía. Eso está escrito. Uy, la de gris. Federico, ¿usted qué es lo que quiere mostrar a las mujeres? ¿Ah? Primero está la plata. Las niñas vendrán después. El billete, claro está. Mira, hermano, no me desprecie a las niñas. Vea cómo nos miran. Esas peladas lo que están pidiendo es candela, hermano.
Qué vaina, hermano, y uno con estos cólicos de obispo. Tocará ir donde las niñas malas, ¿no? Ya, Ponce, a usted le tocará conformarse con eso. Yo tengo servicio a domicilio. Mi hermano, no hable carreta. ¿Qué no? No. ¿Quiere ver? Hágalo. Mira, hermano, si era verdad, píllese, píllese. Si fue camino, hágale, hágale. Porque nada más me dio mi cuarto antes. Me hace mucha falta, mi amor. Mira, esto es para ti. ¿Sí? Sí. No sé. Ten cuidado que es de azúcar. ¿Te gusta? No, está horrible. Pero me fascina la dueña. ¿Cuál te vale? ¿Y aquí? ¿Aquí? Ay, no, vamos a quedar todos. No, no. ¿Y qué tal que alguien, no, que alguien nos esté? Nadie. No. El que quiera ver tiene que pagar. Ay, pero ¿cómo vas a pagar esto? ¿Es que quieren función gratis? Yo les actúo entonces. ¡Entonces paguen! Sí, es muy incómodo. Te dije, pero cuídate, Carlos. No, Carlos. ¿Embarazada? No, ¿cómo así que embarazada? ¿Qué voy a hacer? ¿Y además qué le van a hacer a usted? ¿A mí? Vea, Teresa, hay una cosa muy clara. No podemos decirle a nadie. Teresa, yo no me puedo casar con usted. Pero yo lo voy a ayudar a salir de este problema. ¿Listo? Entonces, tranquila, calmada. Sí. No llore. Sí, no llore. Yo no la voy a dejar sola. ¿Listo? Joven Eduardo, yo lo amo. Yo lo amo, en serio que sí. Gracias. Gracias. Tranquilo. Yo te arreglo eso. Juan Eduardo, queríamos contarte que Dito quiere irse a estudiar a Inglaterra. ¿Cómo así, Ola? ¡Qué noticionón! ¡Qué maravilla! Estoy dichoso. Y si ya lo decidiste, te vas mañana mismo. Cuenta con mi apoyo. ¿Qué le pasa, Juan Eduardo? Se me prometió que me iba a ayudar. Usted sabe que yo lo amo. No me haga esto. No me deje solo. No es cierto esto. No me puede dejar. ¿Qué pasó, Teresa? Vamos a evitarnos problemas y a cortar por lo sano. Yo sé que usted es una jovencita sensata y que sabe perfectamente que traer niños a este mundo a sufrir es una injusticia. Pero todavía puede enmendar ese error. Tome. Juan Eduardo, dígale a su tía que nosotros nos amamos, que nosotros vamos a ser felices. ¿Qué es lo que está diciendo, por Dios? Se va hoy mismo de aquí y espero que no nos vaya a dar ningún problema de ahora en adelante. O si no, tendría que demandarla por abuso de confianza. Joven,
Dígale que nos amamos, dígale que nosotros... Que nosotros, nada. Ahora que se metió en mi cuarto y me buscó. Vea, evitemos los problemas. Reciba ese dinero y desaparezca, Teresa, por favor. ¿Y sabes qué, Tina? Ahora soy yo la que los va a joder, espera. No llamo, Teresa, llámame, pero claro. ¿Qué tiene que hacer, mamita? Ya me ha venido como un... ¡Tina! Vaya a colgar, no, por favor, mire, yo solo llamaba a decirle que, ay, que tuvimos un niño, Eduardo, y que es muy bonito, y que es igualito a usted, tiene su misma carita y todo. Sí, 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 tan lindo, yo también te he pensado mucho, mi amor. Cuando quieras, no, donde tú digas, nos encontramos. Mamita, su merced tan mentirosa con esos cuenticos de Cenicienta, venga para acá. ¿Fue un niño? Es un niño. Tengo un hijo. Amargo dolor. Teresa. Mijita, la próxima vez avise que va a llegar tarde, ¿no? Vea, si usted no coge a fuete a su hijo, yo misma lo despescuezo. Me va a embarazar a la niña, carajo, mírela toda mojada. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, Tina? Tápese, mijita, que se le ve todo. Pues que el hijo suyo me la coge para callejear, ¿yo para qué le pago escuela si el chino me la saca del salón a vagabundear por ahí, hola? Ay, mamá. ¡Chito! ¿Otra vez se voló de la escuela? Me los encontré haciendo un full recocha ahí. Así no se la rebajo. Tápese. Muestre, muestre la correa. Rivera, hijo de madre chino. Camine a ver. ¿Cuándo será que la va a respetar si usted se le iguala, hermana? Después no llore y se queje cuando se vuelva pandillero, ¿yo? ¡No, mijita! ¿Qué tal? Si mi hijo va a ser es un hombre importante como el papá. Vea, yo no sé. Pero su príncipe azul, mijita, se le está matrimoniando, mi amor. Se casa con Ángela Fallá. Falla. Hasta chusca la India y todo, vea. Y de usted ni se acordó, ¿no? Así son.
invitada Ángela. ¡Fuera a rumbear! Todos a emborracharnos. Oiga, oiga, José, ¿tienes la belleza del sombrero amarillo? ¿Qué tal es que igualado? ¿Ah? Vamos, Claudita, ¿escuchaste el...? Disculpe, disculpe. ¿Usted es amiga de doña Ángela? Sí. Ah, es que yo soy muy amigo del novio. Ah. Nos conocemos desde que éramos culicagados. Es que mis papás eran los mayordomos de la finca de don Juan Eduardo, el expresidente. Mucho gusto, Martín Pedraza, agente del DAS. Ah, ¿del DAS? A sus órdenes. Felicitaciones, don Mario, permiso. No, es Martín. Estás tristonga, ¿no? Ay, sí. Se te casó el príncipe azul. Ay, mire, pues se nos da pendejo. Yo estoy feliz que Eduardo se case, muy bien casado, es mi mejor amigo, yo estoy feliz. Ángela. Gracias, Clau. Sí. ¿Pilas, no? Bien, ¿no? ¿Pilas tú, ¿eh? ¿Carbonelillo? Sí, a la orden. Se me porta bien, ¿no? ¿Yo? Está pues, a marcarme el matrimonio a Eduardo Carbonel como él me ha marcado la vida. ¿Sabe qué? Voy a ir por mi Juan y se lo voy a hacer. Es que uno no puede andar por ahí teniendo hijos sin mal ni que no, señor. Juan Diablo, ¿dónde se consiguió esto? Esto debe valer la replata. Por ahí. ¿Se la pongo? Ay, Juan, yo lo quiero mucho. Ay, pero es que estoy muy chiquito. Yo lo que necesito es un hombre de verdad. ¿Como James? ¿Sabe qué? Lo que pasa es que usted está enamorada de él, pero va a ver. Me voy a meter a su pandilla y me voy a volver tan berraco como él. Voy a hacer negocios de los duros. Y cuando tenga tanta plata, voy a levantar una veterana como esta. Y usted me está parando bolas, pero buena. Ángela, mamacita. Bueno, ustedes son el coro que está como chiflaban y gritaban en la iglesia. ¡Qué vergüenza! Usted no se quería morir. ¡Qué carajos! No, y la que nos va a hacer cuando vea que nos vamos a poner esta fiesta de ruana. Yo quiero emborracharme, quiero bailar. Eduardo, ¿no le gusta que tú me... ¿Quién tiene un chicle? Yo no tengo. Dámelo rápido, por favor. Oye, Ángel, ¿pero tú por qué haces todo lo que te dice? ¿Eh? Oh. Eso es lo que a mí me molesta. ¿Sí? Ya dejó tirada la tesis, se va a ir sin graduarse. ¿Ah? Ay, bonito, sí. Así. O sea, la única que le cae mal, Eduardo, es a ti. De resto, a todos les encanta, hombre. Además, te va a tocar aguantártelo porque yo voy a durar casada por ahí siempre. Bajo menos, sí. ¿Sí o no? Así que deje la amarga, Lili, vaya acostumbrándose porque además Eduardo es súper chévere. Uno, ay, yo lo conozco muy bien y sé por qué lo digo. El hombre perfecto. Sí. ¿Cierto? Oiga, James, ¿qué pasó? Nosotros tenemos business. Ese cliente necesita esa camioneta hoy. ¿Y yo se la puedo conseguir, Boris? Listo, hágale. Sí, pero necesito que me preste la suya porque esa hay que ir a buscarla por los lados del aeropuerto, que es donde va la gente. Así, bien. Claro, no pueden ir ni a la esquina, pie gasolineros desde chiquitos. Uy, todo bien, James. Métame en esos negocios duros que yo le respondo, hermano. Usted sabe. Ana, este... No, pelado, aquí las cosas no son hablando, aquí es probando. ¿Cómo así? ¿O que es que creyó que ya con la bailadita nos había tramado y todo? Usted es del parche, pelado. ¿Sí, tía? ¿Sabe qué? Usted está muy chiquito, vaya que le entre entero. Pero, Toño, ¿sabe una cosa, hermano? La cosa es entre James y yo. Uy, pero este enano, ¿qué le pasa? Dígame, a ver. Métase con uno de su tamaño. Toño, guarda ese juguete, ¿cuándo va? No, chino, si esta vaina es de mentiras, bo. Ay, si va cagando este chino. ¿Cómo se va cuando sea de verdad, viejo James? Míresela. Bueno, vamos al aeropuerto. Chao. El tipo se llama Boris. ¿Ok, Federico? Boris. Y es, sí, y es... ¿Usted sabe por qué el gordo Osorio tiene un original de Dalí? No. Porque se lo encargó a Boris. Ok. El tipo es discreto, no hace preguntas, es la persona. ¿Y nosotros cómo vamos ahí? Federico, el negocio es hacer que Boris trabaje para nosotros. Pero nos tenemos por teléfono. Dito nos va a dejar el avión. O voy y te guardo puesto.
Ya, ay, no, buenísimo. Hoy me han hecho morir de la risa usted, el club de la pava. Vamos, mi doctor, vamos a llegar tarde. Hijo de madre, qué vergüenza, qué pena. ¿Qué, qué? Chao. Okay. Eso no hay que pensarlo demasiado, ¿ok? Contacta al tipo y chao. Right. Chao. Chao, suerte. Oiga, enano, llega la embarrada y verá que este sí es de verdad y se lo empujo yo. Ay, usted sabe que conmigo la lleva la buena, es más, mamón. Ya, ya, no lo asare más. Ya se nos pegó, pues por eso lo pusimos a hacer el trabajito clave. Tranquilo, pelado, que yo estoy con usted, ¿oyó? Buena, James. Bueno, pero buena, acostadito, James. Échese, échese, pues, ahí. Mierda, nos van a atracar. ¡No pare! ¡Dele! 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 ¡No parar! ¡No parar! ¡Va a matar esto! ¿Estás disparando? Alguien con una gotica de autoridad más que usted. ¿Ay o no? Sí, sí está, pero está ocupado. ¿Teléfono? Aquí a la vuelta, doctor. ¿También estará ocupado? Al llamar por teléfono, a ver si se entera alguien de algo. Oiga, esa es la nena en la foto. ¿Cuál foto? Yo seguro que esa camioneta no le pisó la cabeza, esa que tiene, pues. La de la foto de ese periódico, esa revista. Ah, sí. Ah, sí. La lindísima. Nombre. Pedrito Fernández. ¿Listo? Listo, puede llevárselo ya. Vamos. ¿Y para dónde se lo llevan? No me interesa, vamos. Vamos a ver. ¿Permiso, viceteniente? Dígame. Tiene un llamado urgente de mi general Martínez. Dígale que en este momento estoy tomando una indagatoria que me es imposible tomar la llamada. Me dijo que era urgente, que lo llamaba urgente. Verifique dónde se encuentra, ¿sí? Aquí lo manejo y todo lo localizo. ¿Qué fecha de nacimiento? Hoy estoy de cumpleaños. ¿Me va a regalar algo? Hermano, usted sabe que yo no sé si fue como en 1782. 1982, ¿no? Parece que se lo van a entregar a los papás. ¿Ah, sí? Vea, usted es una... Hágame un favor, el coronel Ospina está de turno, dígale que lo necesita Eduardo Carbonero, ¿yo? Uh-huh. No, es que me los tiro. Yo de aquí no me voy hasta que no queden en una correccional estos cagones. Eso va a estar como berraco. ¿Cómo qué? Como berraco. Mejor dicho, ahí sí como en cuenta, doctor, es que las correccionales están que no les cabe ni un tinto. Me informa aquí el señor secretario que los van a tener que soltar.
Ay, Vito, es que son muy chiquitos. ¿Por qué no hablamos con los papás de ellos? Nos ponemos de acuerdo. Tú y yo nos sentamos a hablar con... Yo me voy a sentar a tomarme un whisky con el papá de este Julián. Mi amor, pero es que por eso este país está, por eso son así. Porque el papá de ese niñito es un ampón peor. Vea, yo es que no me hago entender, ¿ok? Listo al coronel Ospina. Con permiso. Señora, ¿puede pasar? Vamos a tomar su declaración. ¿Nombre del padre? Del hijo, del espíritu. Mire, pelado, o me da el nombre de su papá o su mamá, o si no, aló. Si no, le va a ir peor, ¿oyó? Pero mire, que... y bote ese chicle. ¿Y qué quieres que haga si no tengo papá? Mi mamá ya está muerta. Pero ¿cómo así que se dejan agarrar, carajo? No, es que no hay derecho. Pero papá... ¡Papá, yo... nada! Debería colgarlos por dejarse agarrar así, por... Bueno, pues, por llevarse al Juan Diablo, ¿no ve que es un pelado? ¡Ay, qué! ¡No se las vengarte, santo! Si usted es el que metió a los muchachos en estas vainas, hombre. ¿Qué tal? Espera, porque es que yo le tengo todo el cacueteo, todo, pero que se va a dar un punto. Oiga, mona. ¿Usted fue la que salió en el periódico ese? Oiga, ¿usted fue la que se casó con ese mancito? Y la logra de matrimonio. No, es que yo no estoy pidiendo un favor. Estoy explicándose la ley para que se la aplique. ¿Por qué hicieron eso? Eso era peligrosísimo. Ustedes tenían una pistola y no pudieron matar a alguien. Con una pistola de juguete. ¿Eso era de juguete? Sí. Ay, pero esto no es un juego. Dime la verdad. Yo te puedo ayudar. El tipo que está atrás, el que te obligó a hacer esto, ¿verdad? ¿El viejo James? ¿Qué va? Si fui yo. Lo que pasa es que cuando yo vi tu foto en el periódico, dije que podía caerte en el aeropuerto porque seguramente tú te ibas a ir de luna de miel con ese garulla. Entonces yo quería verte en carne en persona para darte esto. Este simple detallito. ¿Qué es esto? Es una pulsera que me levanté en el barrio porque yo tenía una novia. Entonces yo quería darle esto, pero como ella no me puso atención... Guárdate esta pulsera que debe ser robada. ¿Qué tal que te pille con eso? ¿Qué? Oiga, yo quiero que usted me ayude para que no me metan a un reformatorio. El viejo James ya estuvo allá y dice que los maltratan muy feo. ¿Sí? Por favor. Ángela, ¿qué pasa? Nada. ¿Ya revisó su declaración? En esas estoy, sí, señor. Por favor, dime tu huella. Mi amorcito, el señor funcionario no tiene toda la noche. Y nosotros tampoco. ¿Ok? ¿Nos pueden llevar? Vamos. ¿A dónde? Vamos. Todo bien, mamá. Miren, fue tan sardina ya en una cárcel. Sí, piensen su madre. ¿Sabe qué, mona? La próxima vez que la vuelva a ver... ¿Dónde está? Me voy a acostar con usted para que aprenda lo que es un varón. ¿Cómo hago? ¿Cómo le paso por encima esa? No, pues no, pero tú estás pito que sea. Ven, papá, saque las alas. Ya te vi la pendejada. Dito, son niños. Yo mandé a la cárcel a un niño. Tú no mandaste a nadie, a ninguna parte.